Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a otro episodio de Honkai Impact. Y bueno, continuando la serie donde la dejamos en el capítulo anterior, vamos a continuar con la parte 4 del capítulo 2, Voice in Dreams, Voces en el Sueño. En este caso, la segunda parte del acto 2. En este caso, también no hemos farmeado absolutamente nada, no hemos entrado al juego en un buen rato, todo sigue igual que antes. Y bueno, como no hay nada más que hacer, sin más que añadir, pues vamos directamente al menú de ataque y al modo historia. Muy bien, en este caso nos marca que llevamos ya el 50%, como pueden ver. Fuera de cámara hicimos el 2.9, donde nos faltaba una sola estrella. Y por este caso vamos a continuar la segunda parte en el episodio, en la parte 2.10 del acto 2, Stigmata Power. En este caso nos dice no tener más de una muerte, terminar en menos de 240 segundos y recibir no más de 20 golpes. Y muy bien, la descripción dice: resulta que aquel estigma que se ve genial es lo que le dan a las valquirias para tener habilidades especiales en combate. Muy bien, en este caso preparamos. Y solo por si acaso vamos a dejar una valquiria que tengamos muy débil, a nivel muy bajo, en este caso Luna Kindred, para aquellas misiones donde tengamos que completar esos combos de 25 golpes. Y bueno, sin más que añadir, iniciamos. Muy bien, esperamos a que cargue y listo, estamos dentro. En este caso, pues tenemos que dirigirnos hacia donde está Fune. Y comienza el diálogo. Kiana, ve a la página 53 del material básico de entrenamiento. Adicional a los tipos de enemigos, necesitaremos revisar algunos materiales acerca de los estigmas. Los estigmas son un implante altamente avanzado diseñado para mejorar las habilidades de combate de una valquiria y su adaptabilidad a la energía. Honkai. Wow, Fune. Ni siquiera estás mirando el libro de texto. Ni siquiera te equivocaste una sola vez. Eso es tan fácil, supongo que lo conozco de corazón. Pero ten en mente que Zigzal solo nos provee a nosotros con estigmas artificiales. Muchas personalidades históricas han dejado poderosos estigmatas propios. Esos estigmas ofrecen inmensos poderes y ayudan a la humanidad a voltear la marea contra los Honkai. Increíble, creo que Bronia tiene un juego de realidad virtual con este tipo de cosas. ¿Lo has jugado? ¿Videojuegos? Yo aprendí todo esto de los libros de texto. Y muy bien, aquí tenemos un poco de información en el lado izquierdo que dice: elige un estigma que quieras probar. Einstein y Tesla. Muy bien, para este caso vamos a elegir a Einstein. Seleccionaste un estigma Einstein. Así que vamos a probar sus efectos. Y muy bien, el estigma tiene un set completo que te permite invocar una pequeña máquina que te ayuda en combate. Y ganamos. Y muy bien, completamos estos primeros stages y nos vamos al siguiente. Esperamos a que cargue un momento. Y muy bien, completamos el primer objetivo. Vamos a ver, vamos a pausar para ver los objetivos que tenemos en este segundo stage. Ganar en menos de 240 segundos, una Kiana O'Kallen y tener no más de 40 golpes. Así que avanzamos con Himeko Basan. Ya, ya, ya.
¿Quién? Ajá, llegué primero. Vaya, vaya, vaya. ¿Por qué no estoy sorprendida? ¿Quién realmente está entrenando? El mundo se va a acabar. ¿Quién ha dejado imágenes fantasma en su despertar? ¿De qué estás hablando, tía Jimeko? Estás definitivamente ebria. Por supuesto que no. ¿Cómo está Bronia, por cierto? Parece saludable, pero se perdió el triple salto en el juego. ¿Qué encontraste en esa misión? Lo que sea que haya sido, parece que le afectó bastante. El reporte dice algo acerca de energía Honkai en la nave de batalla y sus motores, pero no suena bien para mí. Quizá Brony estaba siendo controlado por alguien más, tal como los Homus en el juego. Olvídalo, no debería preguntarle a una tonta como tú para empezar. De cualquier manera, Himeko, una floja como tú a veces sueña, despierta, ¿no? Soñar despierta, pequeña. Las valquirias deben mantener un entrenamiento saludable. Himeko, eres una instructora de Saint Freya y una mayor liderando un escuadrón de valquirias. Qué pobre disciplina y qué pobre ejemplo. Oye, Kiana, ¿estás aquí? Ah, odio cuando la gente piensa que soy una mala estudiante. Me voy. Himeko, trata de bajarle a la cerveza como es mala para ti. Odio oír eso. Incluso quien está trabajando duro. Tengo que esforzarme yo también. Y muy bien, tenemos otra interacción y vamos a activarla. Antes de comenzar el entrenamiento de defensa, veamos las reglas del modo de combate. ¿Ves ese círculo púrpura? Tienes que prevenir que los monstruos lleguen a esa área. Muy bien, ahora nos toca tres. Y llegamos al jefe final. Y ganamos. Bueno, en caso de eso, porque nuestra Kiana ya tiene un nivel bastante alto para el capítulo 2. Y muy bien, cumplimos todos los objetivos y vamos al siguiente stage, al 2.12, y con eso completaremos la tercera, la cuarta parte del capítulo 2. Llevamos 8 minutos con 42 segundos. Vaya, parece que Kineta tuvo otra visión. Y muy bien, ella empieza. Dice, ¿qué ocurre, Mei? Te ves extraña. Kiana, si yo he estado contigo todo este tiempo, siempre te metes en nuestro camino. ¿Qué? Eso no es bueno. Si no fuera por mí, esa bestia Honkai nos habría convertido en cadáveres. Todos tienen que trabajar duro para mantenerte con vida. Eres incluso peor que esa mocosa de Bronia. ¿Por qué me lastimas, Mei? Eres patética, Kiana. Patética. Maldición, tú no eres Mei. Mei jamás sería así de mala. Thank you.
¿Qué ocurre con este lugar? ¿Por qué está todo de cabeza? Himeko, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te sorprende? Ambas están bajo mi custodia y estricto monitoreo. ¿De qué estás hablando? Como cosa tonta, simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Incluso por qué me metí con ustedes dos en la escuela. Porque siempre parecen pequeñas bombas de tiempo a punto de estallar y debo vigilarlas. Son niñas problemáticas, ese tercer Herscher dentro de Mei es una amenaza real. Oye, no puedes hablar así de Mei. Espera. Tú no eres la mujer que apareció en mis sueños la noche anterior, ¿verdad? ¿Es esto un sueño? Tía Ana, tía Teresa. Lo lamento. A pesar de nuestra promesa, no puedo decirte dónde está Siegfried. ¿Por qué? Porque él no quiere verte. Eres una carga de mala suerte para todos. ¿Qué? ¿Una carga? ¿De qué estás hablando? Cuando el segundo Herscher apareció en Siberia hace 14 años, tu madre, Cecilia Sharia, la única valquiria de rango S de Siegfried, fue desplegada. Pero incluso ella no pudo derrotar a este oponente a pesar de su proeza. ¿Sabes por qué? No, por favor, no me digas. Ella aún tenía que recuperarse después de haberte dado luz. Al final, los líderes de Zigzal, esos cobardes creyeron que Cecilia sería derrotada. Y lanzaron bombas nucleares tácticas al blanco para destruir al segundo Herscher junto con Cecilia. Cállate, cállate. Pobre Siegfried, ni siquiera pudo soportar la pérdida de su esposa. Y el odio hacia su hija fue la causa de todo eso. No has traído sino nada más que mala suerte a tus padres. Cállate, no creo en ti. Parece que logramos derrotar a Teresa. Eres un monstruo, ¿cómo te atreves a disfrazarte de mis seres queridos para mentirme? Muéstrame lo que tienes, basura. Qué chica tan dura. Siempre me estás provocando, así que no tengo otra opción que disfrazarme para conversar contigo. Pero no te equivoques, chica, no dije nada más que la verdad. No hay un final feliz para estos llamados seres amados. Tú no eres como ellos y nunca serás como ellos. Pero si te unes a mí, tendrás todo lo que quieres. La gente te reconocerá tu poder. Te volverás una valquiria rango S. Y realmente creo que eres más que eso. Tendrás poderes más allá de tu imaginación. ¡Cállate, mentirosa! Qué pena. Ha llegado el amanecer. No importa, nos encontraremos de nuevo. Y muy bien, lo único que no conseguimos fue completar el stage en 240 segundos. Pero bueno, en este caso llegamos al 212. Vamos a dejarlo hasta aquí. Llevamos 14 minutos con 26 segundos de grabación. Y en este caso nos dieron una nueva arma, confirmamos. Y muy bien, con esto llegamos hasta la tercera parte. Del 2.13 al 2.17. Vamos a dejarlo hasta aquí, así que vamos a regresar a Home. Completaremos esto fuera de cámara. Y bueno, parece que la historia va evolucionando. Creo que todos ya saben a estas alturas quién es, quién le habla a Kiana. Pero bueno, vamos a descubrirlo poco a poco conforme avance la serie. Recuerden que yo quiero seguir esta serie conforme el modo historia vaya avanzando. Y bueno, sin más que añadir, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Bye.